to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Buenas noches, estamos comenzando el directo en unos instantes. Vamos a cerrar algunas cositas para ahorrar recursos y comenzamos. Ya está, vamos a ver el Discord que se me perdió. Creo que lo cerré. Está acá escondido. Comenzamos. En 3. En 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. Y nos vamos. Live stream. Buenas noches, señores, señoritas, señoritos. ¿Cómo están? Aquí estamos. Vamos a comenzar un nuevo directo de Minecraft. Espero que se escuche bien. Me confirman los que puedan estar en línea. Vamos, arriba. Si está muy alta la música, me avisan. Oh, un poco de lluvia. Y eso es lo que no quería, porque vamos a ver qué hacemos por acá. ¿Dónde está el cable? Este cable. Este cable está aquí encima. Un momentito. Ah, mi directo está corriendo en la plataforma de Amino. Ahí estoy también. Si a alguien le interesa, un poco de shaking. Estoy transmitiendo también a través de esa plataforma. Amino. Me hago llamar Rey al 0K en esta plataforma. Denme un segundito, que voy a hacer un poquito más chico una ventanita. Ahí sí. Ahí llegó el aviso en el... Hola, Rey. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Duke? Soy... ¿Sabes quién soy? Sí, sé quién eres. ¿Cómo estás, amigo? ¿Quién soy? Sí, sé quién eres. ¿Cómo has estado? Aquí bien. Mira, aquí estamos con Duke. Se acaba de conectar. Así que está por acá. No sé si está en el servidor. No, estoy solito en el server. Solito en el server. Sí. No, pero ahorita entro. Dale nomás, señor. Entre nomás. Bueno, cositas que hemos hecho. Vamos a... Cohetes no tengo. Bueno, hay que hacer un poco de cohetitos. Bueno, sirve para ir a mostrar la granja. Bueno, tengo una granja de caña de azúcar, de estas de Cerotic. La hice el otro día, no es nada del otro mundo. Súper simple, y ahí está cómo funciona. No da lag, no produce nada de lag. Y produce, bueno, uno que otro caña de azúcar. Vamos a bajar el silencio. Hola. Hola, ¿quién eres? A ver, no veo. Hachi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿No voy a notar que esta cosa? Bueno, subiremos a la antigua. Vamos a subir con una de estas por aquí. Ahí estamos.
Bueno, más rato me conectaré, es que estoy un poco ocupado, sí. Decía... Bueno, mi granjita, algo le pasó que se cayó la arena, pero bueno, ahí la colocaremos otra vez. A lo de esto, luego la granjita vamos a ir a buscar pólvora, pero creo que tengo pólvora por acá. Creo que había dejado en un cofre pólvora para no tener que ir a buscar tan lejos, pero da lo mismo, voy a buscar ahí, si están ahí nomás. Vamos a avanzar. ¿Qué me decía Tuk? Perdón. Hachi, confírmame la música, si está muy alta, porfa. Ah, no, que me conectaré más rato. Ah, bueno, no hay problema. Yo voy a hacer unos cohetitos que necesito. De nivel 3, por lo menos. Y el papel, me falta el papel. Papel, 1, 2 y uno más. Pasemos papelito. Ah, lo hice libro, eso fue. Ese fue el problema de... Vuelo 3, aquí queda en vuelo 2. No, vuelo 3. Vamos a hacer unos cuantos cohetes de vuelo 3. Sigamos a comer un poco. Bueno, ¿qué estábamos haciendo? La granja que la mostré en su oportunidad. Está aquí armada. Ahí está la zona de espera. Bueno, para los que estén viendo que jueguen en el server y no puedan volar todavía, tengo una serie de andamios por aquí, los cuales le permiten a ustedes subir o bajar de la granja sin necesidad de volar por este costadito. Bueno, aquí se ve cómo funciona la granja, que es bastante brutalcita para trabajar. Bueno, vamos a bajarnos por acá. Está bien la música. Gracias. Wow, me dolió. Bueno, aquí entré veloz. Bueno, ahí se aprecia mejor que tengo, como les digo, habilité un poco de visión nocturna por un rato para que se viera todo mejor mientras trabajo. Y bueno, esto es lo que hace la granja. Esto es lo que lleva en un rato que he estado aquí, AFK. Ya imagínense toda la pólvora, todo el hueso que hay, el hilo. Bueno, lo que hay poco, ahí está luz. Bueno, quitamos. Ya sé dónde es. Las flechas, ya hay dos, casi tres cofres llenos. Un poco de azúcar, un poco de resto y un poco de polvo de piedra luminosa. O sea, es demasiado efectiva si uno está un par de horas AFK. Así que ahora nos vamos a lo que estamos armando. ¿Y qué estamos armando? Bueno, esta es la granja secundaria de mob que tengo, que no está mucho en uso. Bueno, ahí está la subida. Y vámonos por acá. Vamos a ir un poquito por esta orilla. Vamos aquí. Vamos para allá. Bueno, ¿qué estuve haciendo fuera de un muro de protección acá? Porque se venía mucho, mucho bichito, se venía... Ok, black. Se venía mucho bichito a hinchar acá los aldeanos que tengo. Y... son un par de muros de protección. No muy altos, no muy nada muy técnico, simplemente un poco de muros. Y por acá... Oye, hay aldeano otra vez. Por kilos otra vez. Estuve clasificando un poco de aldeanos. Tenemos eficiencia. Server. Ahora. Tenemos... Me puedo unir. XD. Empuje 2. ¿Quién es? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Tenemos el de toque de seda todavía. No, reparación. Tenemos alguno de maldición de... aparición, que este hay que echárselo porque perdió su encantamiento. Este también, este tiene atracción. Tenemos por acá un poco de empalamiento. Estos no tienen nada, entonces como pasa aquí, estos señores no tienen nada, se van. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tenemos acá? Tenemos atracción. A nadie le interesa atracción. Tú eres toque de seda, ese se queda. Tenemos por acá uno que da esmeralda y librerías para tenerlo. Reparación, dijimos. Este tiene empuje. Y tenemos uno con eficiencia 1, que yo convertí un par de picos en eficiencia 2 y 3. Y ahora tengo un pico de toque de seda con eficiencia 5, gracias a unos libros que donó Orlando. Gracias, amigo.
Y vamos a ver qué nos da la granjita acá ahora, porque hay un montón de aldeanitos. Un montón. Es poco. O el que sale, que nos entrega por acá este señor. ¿Nos va a entregar algo? No nos va a entregar nada. Ok, hasta luego, señor. Muera. Y bueno, veamos otro. A ver qué tenemos por acá. Este aldeanito no nos quiere dar nada. Bueno, se quedará ahí. Ya, nos vamos. Vamos a ver si tengo esmeraldas. ¿Cómo haces para que los aldeanos se reproduzcan? El reproductor de aldeano es simple, compañero. Mire, aquí arriba está. Vamos a mostrarlo. Voy a subir una perla para que sea un poquito más rápido. Este es mi reproductor de aldeanos. Me voy a meter por aquí. Vamos a cerrar por acá. Es súper simple. Es una mini granjita, un mini farm, con un par de aldeanos. En realidad, 4 o 5 aldeanos. Yo recomiendo 4 por módulo. O 2 por módulo, perdón. 2 por módulo. Este es un módulo, 2 módulos, 3 módulos. Vamos a subir ahí arriba para verlo mejor. ¡Auch! Ya te pone el arco. Vamos a subir por acá para que la veamos mejor. Aquí estamos. Subimos. Pop, pop, pop. Ahí está. Bueno, la granja está compuesta de todos esos aldeanitos que pueden ver ahí. La idea es poner 2 por módulo. ¿Ya? Yo acá tengo 2, 3, 5. Hay 5 en este rato. Entonces le creas un par de cultivos a los alrededores. Le pones algunas trampillas aquí entre medio de las corrientes de agua. Poco de corriente y pones estos para hacer para que ellos se conviertan en granjeros y ellos mismos de vez en cuando hacen su reproducción. Tienes cama alrededor, todo alrededor hay camas, y la gracia de esto es que cuando ya los aldeanos empiezan a salir, vamos a lanzar una perlita ahí, bajan por aquí. Bueno, bajamos nosotros por aquí. Se van por unas corrientes de agua que yo tengo acá abajo, que en este rato esta cosa no me deja ir, no tengo más perlas. Ahí está. Vienen por este lugar. Caen, aquí están las trampillas para que los chiquititos caigan. Y por estas corrientes de agua yo gano un punto final abajo. Y. A ver, aquí tengo botas con hielo. Avanza, no te vayas al agua. Subes por acá. Vamos arriba. Y estos señoritos se reproducen acá, ¿ven? Ahí empiezan a pasarse, se pasean. Para ir para acá los grandotes, se empiezan a reproducir. Automáticamente tú les das un poco de comida. Yo les di, creo que zanahorias tenía de principio, a ver. No, patatas les di. Tenía patatas de principio, les di patatas. A un grupito les di, me parece, un stack y algo, y empezaron a reproducirse de inmediato. Y luego, como te digo, estos llegan acá abajo, empiezan a crecer y quedan acá. ¿Por qué ahora estos señores no quieren convertirse en nada? No tengo la mínima idea. A rato les da la locura. Ya tenemos de filo. Y tenemos espinas. Tenemos paso helado, que es lo que tengo en mis botas en este rato. Propulsión acuática, que es para los tridentes. Y aspecto ígneo, que lo tengo, parece, en la espada. Aspecto ígneo 2, exacto. Y bueno, acá tenemos un selector. Cuando yo decido que este aldeano, bueno, una vez esté convertido en un aldeano con alguna profesión, yo, por ejemplo, este me gustó, pulso el botoncito que tengo aquí, pum, para que me ayude un poco el empuje. Me gustó el aldeano, ok, pum, sí. ¿Qué hago? Cambio el rail, pulso el botón, el aldeano se va por unas paredes que están aquí al fondo. Vamos a irnos por acá. Y bueno, acá tengo una serie de rails que llega acá a esta posición. ¿Te fijas? Aquí llego. Como no tiene una profesión asignada, ¿yo qué hago? Por acá tengo guardado unos atriles. Aquí están. Vamos a ponerle un atril por probar una profesión. A ver si con el atril que nos puede dar ese aldeano. Vamos a romper este bloque de aquí. Y vamos a colocarle un atril acá. Veamos si se convierte en algo este señorcito. Y así los voy probando. Le pongo un atril, le pongo una mesa de trabajo. Una de para composter, hasta que en algún momento da. Bueno, este no quiere darme nada, vamos a esperar un rato a ver qué nos da. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que me compete? Tengo cofres por todos lados con. Bueno, está vacío, que me lo voy a aprovechar, me lo voy a llevar. Tengo espacio para un cofre. Sí tengo. Rey, se te escucha muy bajito tu voz. Se me escucha abajo, espérenme un poquito. Ahí sí, se escucha mejor ahora. Le vamos a bajar un poquito más la música. Ahí está mejor. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya. Bueno,
Vamos acá, vamos a llevar este cofre. Este cofrecillo nos vamos a llevar. Tengo muchos cofres por todos lados con cosas, como se darán cuenta. Por aquí, un montón por allá, un montón por acá. Aquí hay más libros, no sé de qué son. Estos son de caída de pluma. Hola, ¿quién se unió por ahí? Ya volví. Hola. Hola. Ahora sí. Bueno, estaba explicando un poquito cómo funciona mi tema de las granjas, pero ¿qué pasa? Tengo por todos lados muchas cosas, muchos cofres. Yo te puedo ayudar a vaciarlo. Era Tengo re. muchos, sí, tengo demasiado. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo que es como un monstruoso, pero útil, por lo menos para mí. Vamos a hablar. Y que está debajo de mi casa, pero se los voy a mostrar después de que he hecho una vigilia acá a la granjita esta. Que este pequeño siempre, no sé por qué, me está creando un famoso golem acá que me molesta que esté ahí. Aquí estamos. Ouch. Me está creando un golem donde no debe esta granja. Esta granja de... ¿cómo se llaman estos señores? Granja de hierro. Una mini granja de hierro que tengo acá. Vamos a poner. Ahí estamos. Este de acá no debiera salir acá. Vamos a hacerlo más atrás. Ahí estamos, al borde. Hasta luego, señorito. Muere, desgracia, man. Ahí está. Bueno, esta es mi granja de hierro. Es bastante eficiente para lo que yo necesito de hierro. A mí me basta con que me diera para el beacon. Y de hecho me dio para el beacon y me sobran. Lingotes de hierro, debe estar llena la tolva. A ver. Sí, está llena la tolva. Así que es bastante eficiente para mí. Para mi uso. Bueno, vamos a casa ahora. Para que vean lo que estoy armando por acá. Vamos a comer. Se te ¿Tú dónde escucho, estás pero tengo que subir escribiendo? todo el volumen y todo lo demás se escucha muy fuerte. Vale. Ahí se escuchará mejor. No sé qué le pase a mi audio. Voy a echarle un vistazo. Espérame, dame un momentito, por favor. Vamos a ver qué le pasa al audio. Me comentan por ahí que se escucha bajito. A ver. Famoso micrófono Kinoni. No. Si debiera ser este. Rey. No me deja entrar al servidor. ¿Qué te dice? A ver, me dice, no estás en la lista blanca del servidor. Ah, ya. Déjame cambiarme de ventana. Abrir la interfaz para mirar la consola. Dame un segundo. Vamos a mirarlo al tiro ¿Qué nomás. dice? Papá Noel no me traerá regalos. No, eso no es. Es un tema de la consola que siempre está dando dramas. A ver. Aquí te veo, último login. Déjame revisar el último login. ¿Dónde está tu usuario? Ahí quédate, ahí nomás. Ese es el que necesito. Ah, es que no me figura tu perfil. No me hace alusión a tu nombre de usuario. Es por eso. Tu nombre de usuario no figura registrado. Y no figura tu nombre de usuario. Cierra de Ah, nuevo. no, no. Ah, no, sí, le cambié, le cambié, le Es cambié. por eso. Por Ah, eso no te sí, dejaré me entrar. confundí. Y Fue mi acá, error. sí, dice otro nombre acá que no puedo decirlo. No, es que quería vengarme un servidor Ah, ya. No, pero por eso digo, no puedo decir de el nombre. rol, de rol, No sí, puedo no lo digas. nombrar lo que dice ahí en la consola. No lo nombras. Más 18. Así es. Ahora sí. Ahí mejoré la calidad del audio. No sé si se escucha mejor, me avisas. Ahí le bajé un poquito a la música. Ahí está mejor. Ya. Bueno, lo que estoy haciendo es esto. Bueno, aparte de esta granja que voy a tener que solucionar un tema ahí que no sé qué se cayó la arena, pero es algo que pasa. Nada que hacer. Bueno, la granja de cactus ya como he estado acá trabajando está al tope. Tengo mi Sulker acá. Hay algunos compañeros ahí abajo. Bueno, y como les comentaba, tengo cofres por todos lados. Entonces, ¿qué estoy armando? Esto. Me alcanzó para hacer un faro. Tuve que ir a matar a algunos Wither. Conseguí matar a un Enderwither para tener el famoso faro. Dime.
¿Ya fueron a matar al dragón? Sí, hace rato. Hace millones de años ya. De hecho, por eso tengo elitras. Creo ¿Qué que lo son? mató Douglas. No sé con quién más lo habrá matado. Recuerdo, no estoy seguro. Bueno, acá tengo el beacon. Un beacon que logré obtener. ¿Y qué estoy armando acá? Un almacén. Pero estoy en el proceso de armado. Como se darán cuenta, hay algunos mods por ahí porque todavía está oscuro. Porque tengo, como les digo, visión nocturna. Ahí se aprecia. Tengo la visión nocturna activada. Y al tener visión nocturna activada, obviamente, tienes la opción de tenerlo al máximo. De tener visión nocturna. Y se ve todo clarito para ustedes. Pero Se está ve de día. todo oscuro. Esto está oscuro. Miren, voy a quitarme el efecto. Esto es Effect. Clear. Ray. Y ahí, ¿se fijan? Está oscuro. Entonces, al estar oscuro, pasa eso, que hayan bichos. Así que vamos a bajar. Vamos a dejarlo. Si está muy oscuro, me doy efecto de visión nocturna. Si veo que se ve oscuro, alguien me dice que está muy oscuro. Pero voy iluminando en el paso. Vamos por acá. ¿Dónde está el creeper? Creo que lo vi en este lado. Sí, ahí está el de Gracia Creeper. Gracia Creeper, ¿dónde estás? Ahí está, ven. ¡Opa! Va a explotar, no explotes. Hasta luego. Ya. Entonces, acá que estoy montando. Estoy montando el lugar donde van los cofres, que tiene que ser parecido o similar al de arriba. Por ende, acá faltan algunos materiales y eso, pero estoy en el proceso de armado solamente. ¿Qué conlleva el armado? Se preguntarán. Bueno, la idea es armar esto hasta la altura 30, creo que es. 35, si no mal recuerdo. A ver. Este de acá, bueno, muere. Esto es altura 35. Si no se dan cuenta, aquí abajo dice la altura. Y este va a ser como el nivel bajo. Puede llegar a más abajo. Pero de aquí hacia abajo voy a inventar una serie de, no sé, unas corrientes con arena de alma, no sé qué inventaré, para que los ítems lleguen acá abajo por una serie de rieles que voy a poner en toda mi zona y se traigan el material directo hasta acá abajo. Hasta acá abajo se van a traer el material. Así que ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Pero primero es lo primero, que es montar todo esto. Por Dios. Montar todo esto. Así que vamos a trabajar un poco en esta zona. Creo que no tengo madera, así que voy a tener que buscar madera. Pero sí, voy a buscar madera al tiro. Para ya empezar a poner las barreras para tener el diseño. Y por ende tengo que vaciar un poco mi inventario porque para variar está lleno. Aquí me falta una losa. Sí. Ponemos por aquí. Vamos a guardar los bloques de hierro que tengo hartos. La pólvora, la lámpara. La diorita, sí, por ahora. Vamos a guardar las losas. Esto de por acá, el papel. La trampillosa, la comida, ¿no? Porque siempre estoy necesitando comida. La piedra. Las lámparas no necesito. Ya, vamos arriba. Entonces vamos a ir al lugar donde tengo los árboles, que está por allá. Voy a comer primero. Aquí arriba está mi zona de arbolitos. De arbolitos. Y se darán cuenta que necesito mucha madera de abedul. ¿Abedul? 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 De abedul. Así que vamos a sacar un poco de troncos para hacer unas cuantas vallas. Y vamos a ver ese problema de la granja también de Cerotic, que algo le pasó que se desarmó. Por alguna extraña razón se cayó la arena. No tengo idea por qué. Pero Sustos que dan gusto. vamos a arreglar qué pasó. ¿Qué pasó con la famosa granja de...? Si no, es tan difícil como volverla a armar. O sea, no es más que eso. Volver a colocar los botes y eso es todo. Además que no produce casi nada de lag. Ahí sí te conectaste, Alonso. Bueno, Alonso Pro 123 es Duke en el Discord.
Bueno, y cuéntame, ¿en qué estás entretenido mientras yo estoy avanzando por acá? Pasó que es un creep acá. Ajá. No, ¿Hasta luego? acá no, mi ¿Hasta luego? casa no, Ah, no. mi casa no. No. ¿En qué te vas a entretener, Alonso? Ajá. Bueno, quería ir a visitarte. Bueno, cuando quiera, pero arregle su casa primero y después viene a visitarme. No hay problema por eso, señor. Gracias. Disculpa, Q, casi no escribo, tengo aquí a una orujita XD. No te preocupes, Hachi, dale nomás, tranquila nomás, saludo a la baby. ¿Aquí? Hachi está con su sobrinita ahí. Su nietita, perdón. Su nietita, chiquitita. Si quieres dormir, duerme nomás, ¿eh? No hay problema por mí. Yo estoy modo plantación de arbolitos, así que por acá. Unos cuantos árboles. Más arbolitos por acá. 1, 2, 3, 4. Plantaremos otro por aquí. 1, 2, 3, 4. Otro por acá. 1, 2, 3, 4. Y me quedan más árboles. Acá no. Sí, acá hay un palo. Palitos. Porque eso los voy a necesitar para armar la famosa granja. O sea, para armar las vallas que necesito. Ya estamos bien, vamos bien. Ya se hizo de noche, ¿eh? Cuidado, Alonso. Tengo medio. Así que si quieres dormir, duerme, ¿no? Yo no traje cama a la zona de los árboles, por si acaso. Ahí está. Estoy terminando de plantar los arbolitos. Me quedan 11 en el inventario, pero vamos a dejar ahí nomás. Ya. Vamos a ver si podemos solucionar lo de la granja al tiro nomás. ¡Opa! Que no tengo idea por qué se cayó la arena. Y ese fue el problema. Ahí están mis bloques de arena. Uno, dos, tres. Son seis bloques de arena que están arriba de los botes. Ay, destrúyete, por favor. Ahí está. Descubrimiento acabo de hacer. Ya, ¿por qué se corrieron los botes? No tengo ni la más remota idea. Ahí están. Ah, se me corrieron los botes. ¿Dónde? Mis botas tienen. Bueno, vamos a sacar los botes, si me deja. Vale, leche. Ya que tenemos los botes, otra vez. Entonces vamos a colocar. El agua, congélate, por favor. Vaya, necesito No, voy a tener que buscar hierro porque la famosa agua se empieza a correr. No tengo hierro acá. balas. Acá no hay hierro, parece que ya tengo hierro. A ver. Para no bajar, no me aflojera bajar. Acá tengo los botes de agua. Sacar los bloquecitos de agüita. Bueno, podría haber subido por la casa, pero me da flojera, así que reboto los bloques de slime. Ahí se congeló el agua. Pero eso no es lo que quiero, así que vamos a ponernos aquí. Ahí está. Agua y agua. Listo. Fuera. Entonces esta trampita es. Tengo que poner el bloque primero. El bloque de pollo. Madera. No tengo un bloque de madera. No, no importa. Vamos a ponerlo ahí por mientras. Vamos a poner el bote tal que así. Ese está bien ahí. Vamos a quitar los dos sobrantes. Ese no, ese estaba bien. El que está sobrante es este. Ahí. Ahí sí. Vamos a quitar ese y este. Ya. Y vamos a poner el otro bote.
hasta el otro bote. Vamos a ver si solucionamos esto colocando el bote aquí. Rompemos nuestro bloque adicional. ¡Y magia! Ahora debemos colocar la famosa arena por aquí. Y aquí ya debiera bastarme para colocar mi 6 de arena. A ver. 1. 2. Ya tenemos las arenas otra vez. Rodeamos. 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos nuestra arena movediza. Digámoslo así. Con esos términos. No es movediza, pero se mueve. Ahora necesitamos colocar el agua. Pero para eso necesito sacarme las botas. Y colocar el agüita acá. Entonces colocamos una corriente de agua tal que allá. Y otra corriente de agua tal que... Está más difícil porque está... ¡Ay, la corriente! Ahí está. Ya. Y apañado, como dicen por ahí. Solucionamos, ponemos la granjita de caña. Necesito 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y colocamos la cañita de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora les voy a enseñar cómo funciona esta cosa. Ahora sí. Y le vamos a dar acá. ¡Pum! Vamos a subir por la casa para que vean cómo produce esta cosa. Bueno, pues esta granja funciona igual para la... Para esta de la caña de bambú. También sirve. Bueno, ahí vamos a ver si se aprecia. Ven, ahí está. Y ahí están cayendo los brotecitos de... Con el circuito Certix, ahí ven, golpea y cae. Y cae, y cae, y cae. Y es demasiado productiva esta granja. Saludito a todos los que estén mirando. Les recuerdo que estoy en Amino. ¿Amino se llama la aplicación? Nunca recuerdo el nombre. Sí, ¿Cómo se llama? Amino se llama. Amino. Ahí también Amino. Estoy haciendo directo en este ratito por esta plataforma. También está el directo en YouTube. No, Amino, claro, estoy en YouTube y en Discord, pero en Amino copié el enlace para que la gente pueda verla. Ahí está Jerónimo González, un saludo a ti, que te estoy agregando como amigo. Y a Nothing, también te estoy agregando como amigo. Espero que estén disfrutando del directo, amigos, que estoy transmitiendo en este ratito. Hay dos personas mirando, aquí hay una persona que se llama Strau y otra que se llama The Scale, que estuvieron ahora hace poquito ahí. Que los acabo de agregar como amigos, seguidores, los estoy siguiendo. ¿Dónde es tu casa? Coordenadas, menos 1590-801. Vamos a hacer un check-in. Es que yo no sé de coordenadas. Abajo en tu barra, sobre tus corazones, dice X, Y y Z. No. ¿No? ¿No te parece cómo se me ve a mí? No. Entonces presiona F3 y ahí vas a ver las coordenadas. En la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la novena, ahí te figura las coordenadas. Entonces mis coordenadas son 1590-71-801. Ahí estoy. Ahí estoy conectadito, ahí en esas coordenadas. Yo estoy viendo quién está mirando el directo a través de la plataforma Amino. Se la recomiendo porque voy a estar tanto en esa plataforma como en esta streameando. Hay dos personas visualizando en este ratito lo que acabo de publicar. Sí. Gracias. Y ahí se está mostrando el directo también. Estamos en directo en esa plataforma, en Twitch. Vámonos. Bueno, la granjita ahí está produciendo como loca. La vamos a detener para la bulla más que nada. Que los pistones sí que son bulliciosos. Ahí lo bajé. Y se fijan, el cofre está... Bueno, el de acá arriba está a mitad. Estos están vacíos. Ya, vamos a lo que estábamos. A trabajar, señor, se ha dicho. Ahora tengo las... Bajamos por aquí. Vamos a sacar madera de los árboles que tenemos. Esta la vamos a convertir en madera de acá. Perdón, ese fue mi teléfono. Vamos a convertir estos palitos, esto en madera. Quiero mi saludo. ¡Oh, señorita! ¿Cómo estáis, Orlando? Amigo, entre al server si quiere, compañero. Y al Discord para que echemos la tallita un rato.
Ahí se acaba de unir Orlando. Otra vez el Creeper en el mismo lugar, maldito Creeper. ¿Qué le gusta aparecer ahí este bicho? Ven para acá. Oh, casi me vuelan los andamios. Ay, no. Me voy a morir. Hasta luego. Ya. Sigamos. ¿En qué estábamos montando estas vallas por aquí? Para saber dónde es la ubicación perfecta. Aquí, hacia arriba. Ojo. Anda un arquero por ahí. Escuché un arquero. Sí, estaba por ahí el arquero. ¿Dónde está? Ah, abajo. Hola. Oli, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por pasarte. Él está por Twitch. Ya, por arquero pesadito. Oh, el arquero no me deja tranquilo todo el rato mientras. No, me no mate. Ahí estamos, arriba. Dejé el computador en la pega. Mañana trabajo. Oh, qué lástima, compañero. Qué lástima que trabaje mañana. No se me vuelva tan trabajólico nomás, compañero Orlando. Mis coordenadas eran 1500, ¿no? Sí, 1500. Con menos 801. Bueno, vas a ver mis construcciones y vas a empezar a darte cuenta de todo lo que se aprecia de mis construcciones. Pum, 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 pum. Bueno, esta piedra no la, o sea, tengo que quitarla porque esto obviamente es el espacio en blanco. Oh, puse un. Bueno, igual me sirve, hay que hacer. Entonces aquí. Vamos a estar, yo creo que como una hora, como siempre en el directo. No sé cuánto llevo. ¿Quién me dice? ¿Alguien me informa? ¿Alguien me lo dice? Una hora. ¿Estoy en una hora ya? Sí, a mí me parece transmitiendo desde hace una hora. Oh, ya estamos en el Minecraft es vida. El Minecraft vida. ¿Quién es? Así es. ¿Cómo estás? ¿En cuál era? No me acuerdo. Panel de control. No, tampoco es ahí. Perdón, me levantó una interfaz esta cosa. Juan el constructor. Maldito Orlando. ¿Menos cuánto? Menos 801. No, llevo 40 minutos más o menos. 40 minutitos llevo. Pero en el disco, bueno. Ah, no, en el disco era otra cosa. No, pero acá llevo. No, empecé cerca del horario, pero empecé hace un rato. Llevo 40 minutos según la música. Ya, al fin. Porque la música. Gracias a la música. Me guío encontré por la. Encontré al fin a alguien. Pero estamos todos bien, cerca. No sé qué decir, XD, solo quiero que hable la beada no, esa. Es que yo me pierdo. Cuidado, no diga cositas porque lo pueden banear, ¿eh? Vamos a armar por acá. ¿Qué cuentas, Daniel? Estoy acá en la granja de. Ah, arriba. Tengo que matar a este zombie. Mátelos nomás. Mate todo lo que necesite matar por ahí, señor. Fua. Bueno, ahí está los pilares. Piso 2 creo que he completado. Me falta poner un poco de diorita por aquí y por allá. Pero esos son menos detalles. Voy a hacer un piso, yo creo, para poder avanzar algo. Antes ¿y de que dónde se está usted? Yo estoy abajo. Donde está un lugar enorme, como una casa enorme. Ahí sí, abajo estoy. Si notan que está muy oscuro, me van avisando para yo ir colocando luminosidad. Cuento números capa. Claro. Me van avisando si está muy oscuro para ir iluminando la cosa. Bueno, yo acá tengo eficiencia, un beacon con eficiencia. Bueno, aquí ya no se ven, ¿ven? Entonces aquí voy a darles effect, give, ray, night vision. Lo vamos a colocar en 1500 para que ustedes vean. Ahí sí. Y vamos a quitar esta piedra en nada. Gracias a la famosa eficiencia de este piquito que tengo por acá. Bueno, este pico tiene toque de seda. Y tiene eficiencia y reparación. Eficiencia 5, por si acaso. La pala no recuerdo qué tiene. No, mi pala parece que es normal nomás. ¿De dónde es ustedes? Me suena su acento. Adivínalo si te suena el acento. Bueno, yo para variar mi inventario petadísimo. Estoy acá. Ya me voy a descansar. ¡Uy! Buenas noches. Emoticono cara sonriente. Ah, buena, Orlando. Que descanse, compañero. Mañana que tenga un buen día. Me caí.
Casi muero. Cuidado. Porque el beacon acá tiene solamente eficiencia para lo que estoy armando. Oh, qué lindo. Ouch. Voy a ir a botar cosas al cofre porque estoy para variar con el inventario lleno. Voy a dejar madera. Sile. Ahí tengo un regalo para ti. ¿Qué tiene? Espérame, espérame. Déjame que no tengo espacio para nada. Ni para la tierra que ando trayendo tengo espacio. Estoy llenando yo un sector de cofres con materiales. Déjame quitarme las cositas por acá, la piedra, estas cosas. Esto no lo gracias, gracias. Igualmente, cuídate. Emoticono cara sonriente. Cuídate, amigo Orlando. Cuídese mucho, compañero, y mañana que le vaya muy bien en su trabajito. Ya, ahora sí. ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¿Qué me traes de regalo, señora? A ver, láncelo para acá. Nuestro amigo Alonso nos regala un libro que tiene. Toque de seda, otro de toque de seda. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias. Lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar aquí en este cofre porque no tengo espacio. Toma, y yo te voy a regalar un libro a ti ahora. ¿Cómo estás? Hola. Toma. Pop. Y eso es un libro de Eficiencia 4. Así es. Me rindo, no sé de dónde es XD. Para que tenga un librito ahí de alta eficiencia, si quiere ponerle un pico, por ahí arriba hay un yunque. Muchas gracias. Ahí tienes para eficiencia. Ven, acá ahora vamos a tomar un poco de piedritas. Ven acá. Vamos a empezar a quitar bloques, que eso es lo que hay que hacer acá. Quitar. Tengo otro regalito. Sí, cuidado. Vamos a quitar bloques como un loco. ¿Lo ayudo? Por supuesto. Como esos cofres están arriba, puestos de adorno en este rato, tú ponele piedra nomás. Ay, ojo, mira, acá tienes que tener cuidado que hay muros que están demarcados y hasta ahí siempre es el borde. ¿Ya? Así que para que tengas ese cuidado. Okay. El cuidado que tienes que tener. Bueno, acá hay eficiencia en el. O sea, aquí tiene prisa minera 2, me parece, el beacon, así que ten cuidado cuando hagas la minería. No, pero mi pico no tiene encantamiento. Ah, ya. Bueno. Como digo, ahí es arriba. Un pico de hierro. Hay libros arriba ahí. O sea, ahí, perdón. Ahí. Su acento me suena como chileno. Así es, Daniel. Hasta que le atinaste, amigo. Como te digo, ahí arriba. Hay un. ¿Cómo es esta cosa? Un. ¿Yunque? Un yunque, exacto. No me salía la palabrita. Me llevé las losas puestas. Ahí sí. Yo tiempo que no jugaba en este servidor. Sí, no, acá. Extrañaba. Yo juego. No jugaba por mi internet. Yo juego a ratos. Era más la. Oh, tú sabes que yo juego a ratos. De repente me ven por acá como de repente no me ven. Es cierto. Así es. Es que yo sabía XD Chile es mi país favorito. ¿Y tú de dónde eres, Daniel? Bueno, y el carbón, si la quieres, toma el carboncito. Sí, el carbón lo necesito. No tengo antorchas. Dele nomás. Ahí tome todo el carbón que necesito. Estoy viviendo a puro horno. Ah, ya. No, yo acá si quieres llevarte bambú, lleve nomás, porque tengo un montón de bambú y necesito vaciar un poco la granja de bambú. Así yo que, también tengo bambú. México. México, hola. Bueno, casi toda la gente que está en mi Discord es de México. Como dice el bot, pero en México. ¿Es México o México? México, pero el bot dice México. Pero casi toda mi gente del Discord es de México. Saludo a todos ahí, a Achi, a Miss, a la revoltosita de Miss. A Loa, que es de España, Mari también, que es de España. Douglas, que es de Venezuela. OTV, que estuvo ahí en el chat recién también. Él es de acá, de Chile igual. Coleguilla del sur de Chile. Yo soy de dónde soy. ¿Tú eres de? Perú. Perú, ven, también de Perú. Tenemos gente de todos lados jugando en este server. Juguemos.
Jugando de vez Los en cuando. chilenos son lo máximo, JPG. Jugando de vez en cuando en el server. ¿Aló? ¿Quién llama? ¿Aló? Te llaman a ti. Están haciendo una videoconferencia, Alonso. Se me llenó el inventario. Yes, qué Bueno, nada. un rato, sí, un Dale rato. nomás, dale nomás. Va, dale aquí un piso más arriba los famosos cofres. Aquí están. Bueno, acá vamos a lanzar cositas que no me sirven, que en este caso la piedra, esto, esto, esto y esto. Esto y esto. El carbón no lo quiero. Está bien. Y con eso estamos suficiente. Lo malo de mi pico de eficiencia es que no tiene irrompibilidad. Entonces el señorito se desgasta demasiado rápido. Y tengo que estar cada cierto rato recargándolo. O sea, yendo al Nether, a la trampa del End. Entonces es una mini lata, pero bueno, nada que hacer. Ya este lado está listo, este lado también. Acá hay una losa, ¿de dónde salió? No lo sé. Bueno, y después, ¿qué se hace? Después de que se tiene esto, se perforan dos en este lugar. Y acá se perforan cuatro. Dos, oh. Pasé a llevar ahí. Ahí. Siempre son dos en este lado, porque acá es un cofre doble a lo largo y acá. Doblete también, porque acá yo me equivoqué, creo. A ver. Me puedo unir al juego. En este momento me encantaría, Daniel, decirte que sí, pero no estamos recibiendo gente otra vez. Estamos a mini recesión de acceso a gente. Yo creo que se volverá a abrir, sí. En algún momento se va a abrir. Así que estate atento en los directos, porque ahí es donde lo voy a estar publicando para que puedas pasar a ver si está abierto para poder jugar en el servidor. Obviamente acá nadie se roba nada de nadie, todos nos compartimos todo. Oh, lo que pasó. Así que es lo que te comento. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos listos. Acá, 1, 2. Este pico con eficiencia 5 es demasiado brutal. Oh, alguien se le rompió el pico. Okay. Así que por ahora, como antiguo compañero, no. Pero cuando esté abierta te voy a estar avisando para comentártelo. Dame un segundo. Tenía un poquito de las garganta algo seca. Ya, vamos a trabajar ahora. Este trabajo de ahora es hasta aquí. Opa. Aquí, 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 aquí y acá. Ya necesito la diorita. Esto es hierro. Necesito esta máquina afuera. Ah, no, pero tengo una ya. Necesito por acá. Parece que acá tenía las losas guardadas. Aquí están las losas. Un poquito de diorita más. Y nos vamos abajo otra vez. Y aquí es donde empieza el show del famoso piso que tengo. A mí que se me ocurren armar cosas así. Hasta abajo. Como este tiene la altura adecuada, me parece, porque es uno más arriba, vamos a mirar qué Bueno, es. estaré viendo el directo, no soy de hablar, Bueno, soy amigo. más de ver los streams. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, falta un piso. Hay que quitar todo, un suelito más. No hay problema, amigo. ¿Y esta cueva? ¿Qué pasó en esta cueva? Ya volví. Denle más, señor. Yo acá me equivoqué y tengo que avanzar un pisito más a donde estábamos minando recién. Así que estoy en ese procesito de minar este piso más que se me fue a mí minar. Es un piso más. Son cuatro siempre de altura. Pero mi pico se me rompió. ¿Tienes otro, no? No, iré a casa a traer otro. Ahí los cofres creo que hay arriba, revisa. A ver. Y hay hierro, así que también puedes hacerte uno si quieres. No hay drama. Ahí andan. Acá hay bloques de hierro. Sí, ¿Lo puedo usar? dale nomás. Ahí te das cuenta que mi granja de hierro
Es eficiente. Está a tope. Sea, funciona. Está 24/7. Sí, mientras estemos por acá cerca va a funcionar. Recuerda que como acá no estamos en los spawns, acá tienes que estar cerca de este lugar para que las granjas funcionen. Aquí si quieres sacar la piedra que solté, dale nomás. Porque yo para variar no tengo espacio otra vez. No tengo espacio. Pues digo, yo tampoco me llamé y quedé sin espacio otra vez. Así que la voy a dejar ahí. Ahí flotando en el espacio. Ya, ahora sí estamos en el piso correcto. Y las losas van en este nivel. Entonces, vamos a ver esta losa de arenisca, no sé de dónde salió. Ahora sí. Esto es lo que necesito. Entonces, las famosas losas hay que ponerlas tal que aquí. Primero voy iluminando, antes que se Sí, aparezcan mientras tanto. mobs. Mientras tanto, dale nomás. Yo estoy armando mi famoso patrón. Y este por aquí. Así es, así es. Ahí está el patroncito de esta cosa. Rey, ¿se puede unir y un amigo mío? Sí, no hay problema. Mientras no sea igual que tú, que construye y no está haciendo al mal, no hay problema por mí. ¿Es qué? Mientras esté haciendo el bien y no haciendo el mal, no hay problema por mí, te digo. Ah, ya. O sea, se dedique a jugar y a jugar bonito, como dicen por ahí, por mí no hay problema. Gracias. Que esta parte del patrón aquí de la orilla es el complicado siempre. Ojo, me volé. No, tengo caída de pluma 4, así que nada que hacer. No, ahí ya, No, ahí nada. te dejo la luz. Vale. La tomé, parece. O no, parece que no. No, aquí está acá. Vale, voy para allá. Uy, ahí está. Ahí te la dejo. Ahora sí, gracias. No, como te digo, si no, no hay problema en mi caso de que inviten amigos al server, pero como te digo, mientras no haga el mal, no hay drama. Lo que sí tienen que avisarme, así como lo hice contigo, Alonso, para agregarlo a la lista. Y ¿Y por qué no pones las lozas inferiores para que no spawneen mobs? ¿cómo se llama? Tengo que estar conectado para yo dar el acceso. ¿Por qué no las pongo inferiores? Porque no las quiero inferiores. Me encantaría ponerla inferiores, pero prefiero colocarlas a esta altura. La encuentro que se ven un poquito mejor y me da altura abajo en el de abajo del piso. Aquí no va nada. Esto lo relleno con piedra. ¿Qué cosa? No, no, con la misma losa hay que rellenar. Toda esta piedra hay que sacarla. Toda esta hay que sacarla nomás. Toda nomás, gracias. No, todo esto va de losa. Toma, aquí te voy a pasar una losa mientras, porfa. Porque yo necesito ir a buscar las vallas que las dejé arriba. Ya, bueno, no. Se puede conectar, ¿no? Sí, no hay problema. Como te digo, la condición es que me avises antes para yo poder agregarlo a la whitelist. Ok. Un primo también se quería unir, pero le dije que tenía que ir en el formulario. Como quieras, no hay problema ahí. Como te digo, mientras no se dediquen a hacer el mal, como te dije, todo bien. Así está bien, Rey. Así. Ya, yes, a esa altura. Recuerda que acá no, ¿eh? En este lado, en este ladito no. Donde estoy poniendo estos palitos, no. Donde están corriendo aquí las vallas, no. Porque aquí estas vallas van hasta arriba. Parte del diseño. Se acabaron las losas. Tengo más, toma. En realidad no tengo más, pero puedo hacer más. Déjame un segundo. Que tenía, pero no ¿Pero qué tenía. materiales? Esto es ¿cómo se llama? Diorita. Yo tengo ese material. Pero tienes que pulirla. Y luego tienes que la mesa de. Bueno, en las nuevas mesas que hay. Tienes que Recortar convertirla en la cortadora. piedra. Claro. Tienes que convertirla aquí en la cortadora de piedra. Mira, ¿y eso? Mi madera. ¿Cómo se pule? Para pulirla hace un bloque de 4 en tu inventario, en el inventario local, bloque de 4.
Sí, aquí está. Listo, y aquí yo estoy haciendo un par de losas más. Te da 2 por 64 por si acaso. Se me ocurrió. Hola. Hola. ¿Qué fue? Se me bugueó. ¿Qué se te bugueó? Se me había bugueado todo mi PC. No, pero estoy por acá, no hay problema. Acá la valla. Sí. ¿Me diste el losa? No. Toma. Gracias. Aquí vamos a bajar. Pum. Pum. Ay, ¿qué más? ¿Se va a unir? ¿Se puede unir al servidor de Discord? Sí, pues dale, ¿no? Tú me avisas para. Te mando la invitación a ti o que me das los usuarios y yo los invito. La invitación. Sí, te mando la invitación. Uh-huh. Opa, para acá, para. Déjame, es más, te la mando al tiro nomás. Vamos a conectarnos por acá. Arriba. Al que roba se le banea. Así es, eso sí, ¿eh? Ahí comentó H, al que roba se le banea. ¿Al que roba? Se le banea. Oh, yeah. Y se le banea permanente, acá no hay vuelta atrás. Copiar. Ya, aquí bueno, está. Te estoy mandando la invitación, Duke, a tu Discord directamente. Ahí está la invitación. Espero que te haya llegado la invitación ahí a tu Discord. Sí, sí me llegó. Ahí está. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. Así cunde el trabajo. Gracias a Dios, cunde el trabajito acá. Pum, listo la valla. Aquí ponemos otra valla, otra valla, otra valla y otra valla. Luego cuando terminemos ahí vamos a colocar esa valla. Bueno, acá esa valla después, al final. Hay que iluminar. Ah, ya iluminaste, vale. Después tengo que cambiar la iluminación, sí, porque le estoy colocando de estas linternas de... O sea, faroles, perdón. XD. Hola, Joel. O Joel, no sé cómo quieres que te diga. Es Joel. Es Joel, ok. Oh, se me acabaron las vallas, se me acabaron las vallas. No tengo vallas. Vamos para arriba. Vamos hasta arriba a buscar vallas. Gracias a las personitas que estén mirando el directo, se les agradece. Ahí está Joel apareció. Vamos a quitar el chat box, no, el alert box. ¿Dónde está el alert box? El contador, para mirar. Según esto hay uno por YouTube. Así que H. Sé que es H la que está mirando por YouTube. Gracias H. ¿Y mi madera? ¿Mi receta tenía acá? ¿Dónde está? Sí, yo me estoy llevando. Dale. Acá está. Madera, palitos, palitos, palitos. Tengo un palito nomás. Un solo palo. Un palito de madera. Vamos a convertir acá un poco de palitos. Un poco de palitos. Unas vallas de abedul. Bañado, pero necesito más. 1, 2, 3. Con eso me alcanza para unas cuantas más. Bien, vamos. Vámonos. Como dice Sou. O al que destruye intencionalmente lo que otros construyen. También, eso se me había olvidado comentar. Lo que comenta Chase, que lo que destruyen otras personas intencionalmente igual se banea. Igual serán baneados. Y lo peor de todo, que eso no lo hacen los moderadores, lo hago yo. Yo soy el que banea a todo el mundo. Nada más que yo hago el baneo.
¿Tú nomás baneas? Yo nomás baneo. Los moderadores me avisan. Ah. Ahí nunca. Ahí te dice, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, veamos. Terminamos este piso. Armamos uno más y yo daría por terminado el directo por ahí. Porque esto es pega latera. Esto es pega latera. Mucha latera, mucha lata. Pero hay que hacerla. Ahí te presento a Joel. Hola, Joel. No sé si está en línea. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te escucho, causa. ¿Cómo estás? Ay, sí. Bueno, estoy bien. Qué bueno. Yo subí a dormir. Voy a dejar materiales acá. Vamos a dejar la diorita por un rato por aquí. ¿Cómo se llama? ¿Me pasas la IP del servidor o es la misma? Es la misma. Pero tienes que agregarme, tengo que agregarlo. Así que déjame picar este último paso. ¿Cuál es tu nombre de usuario? Sí, pero que no lo diga en público. Que lo escriba, que lo escriba, por favor. Que lo escriba en el chat o que te lo, o me lo escriba en el chat a mí, como quiera. Y lo agregamos. Cuidado, que estoy miniando. ¿Una pregunta es con mod? No, no es con mod este. Este es vanilla puro y duro con algunos data packs para mejorarnos la vida. Pero nada de mod en este server. Ah, ya nada de mod. No, no, este tiene data packs. Tiene un par de data packs para dormir. Tiene el data pack de la para la casa, para volver a la casa, para volver a tu última muerte. No recuerdo el otro data pack que tengo por ahí. ¡Ah, mi hacha! Se murió. Tengo otro. Sí. ¿Cómo se llama? Es con data packs. Es con los famosos data packs. A ver, tenemos los data packs al tiro. A ver, data pack. Data packs list. Tenemos en este rato el data pack para las multicamas. El data pack que yo estoy usando de las coordenadas que se ven en pantalla, que los otros usuarios lo pueden habilitar, pero no me acuerdo cómo es el comando. Las cabezas de jugadores que se dropean y en la pantalla cuando alguien está FK, avisa que está FK poniéndose el nombre que ustedes ven aquí, la lista de muertes, se coloca en gris. Entonces ahí saben los jugadores que hay una persona que está, pero está FK. Oh, ah, yeah. Antiguamente decía quién estaba FK y todo el tema, pero no. Esta versión de la 1.14 preferí dejarla más simple, sin tanta cosa, porque se volvía mucho lío administrarlo. Y no todas las máquinas de todos eran como lo suficientemente poderosas para poder hacerlo funcionar, porque igual era pesado la administración. Se volvía algo pesado. Son 4 niveles abajo, por si acaso, ¿eh? Nos falta uno. Bueno, no tan ahí. Nos falta un nivel más abajo aquí, por si acaso. Aquí. En este, tenemos que minar uno más abajo, por si acaso. Uno de plataforma más abajo. ¿Me pasaste el nombre por el chat? A mí tampoco no me pasa, no sé por qué. ¿No? ¿No te lo pasó? Estoy eliminando mis mods. Ah, ok. Bueno, acá ya estamos casi. Ya llevamos 1 hora 7 minutos, señores. Estamos jugando ya los descuentos, ¿eh? Vamos por los descuentos. Estamos en los descuentos ya del juego. O sea, por lo menos para mí, sí. Porque recuerden que yo estoy en Chile y mi hora es más tarde que la de ustedes. A mí ya, para mí ya son las 12:50 van a ser. Ups. ¿Las 12:50 son allá? Sí, 12:50. Pero estamos en el es que es igual. Estamos en el horario. Por 2 horas, ¿no? Sí, estamos en el... Pero Chile y Perú no es igual horario. No, no, estamos en horario verano, estamos a diferencia de una, me parece. 1 o 2 horas. Y en México. 2 horas. Estamos a 1 en México. O sea, en México estamos a 2 o 3, parece ahora. A 3 parece que estamos con yo México. Yo estoy a 1 hora. Sí, con México estamos a 3, si no me equivoco. Hachi, ¿me corroboras, por favor? Hachi es de México, así que ella me puede corroborar ahí. ¿A cuántas horas estamos de México?
creo que a 2. A 3 estamos a México, si no me equivoco. Guapa. Creo que terminamos. Falta un poco. Falta esta lista de aquí. Joel, ¿ya me lo pasaste? ¿Qué cosa? Ah, no, a Joel. Ah. Y después acaban el directo. ¿Seguirás jugando o hay demás? Sí, yo creo que un rato para avanzar esto. Son 3 horas. 3 horas, dice Daniel. Gracias, Daniel. Daniel es de México. Mañana. Mañana más va a ser. No hay problema. Daniel dice que son 3 horas de México. Ahí nos confirmó el horario. Entonces son las 12, las 11, las 10, las 9 recién por allá. Qué buena hora. Tempranito por allá todavía. Hay una pregunta, ¿ya se siente el espíritu navideño? Con lo que está pasando, no sé si están muy al tanto ustedes de las noticias que están aconteciendo acá en Chile. No se ve mucho espíritu navideño este año por el tema de todos los conflictos que hay aquí en Chile como tal. Bueno, sí me interesa los conflictos, pero se ve medio, no entiendo mucho de eso. Se ve medio no va a haber no va a haber partido, ¿no? No, nada, nada. Se ve medio medio fomé que toda la situación gracias a las contingencias que se están presentando con el país, así que poco y nada se están viendo cosas, digamos. O sea, de hecho Halloween fue Halloween. una fecha más, un día más en el calendario, o sea, a ese nivel, o sea, sí hicieron actividades de Halloween como siempre, pero no como otros años que fueron bastante, bastante más movida y de ese estilo. Este año no. Este año fue... Bueno, pero... débil. Tampoco débil. Chile es el... Chile no es el único país también que está así. No, hay varios. Hay Venezuela, hay un montón de otros países, pero... acá en Chile no se estaba viviendo eso. Pero ahora ya se empezó a vivir ese tema, entonces... como te digo, hay muchas cosas España también. Que se afectaron y ya no pasa nada. O sea, se están haciendo poco y nada. Claro, España es el otro que tengo entendido que está en las mismas de Chile, como en la misma parada, digamos. El problema es que Chile no se había visto. Y ese es el detalle. Por suerte acá en Perú, bueno, se quejan, pero no tanto. No, es que acá, ¿sabes qué pasó? La gente se quejaba y... ok, quedaba en una queja y hasta luego. Pero ahora pasó de cuando cambiamos a horario de verano y ustedes a la de invierno, bueno, la diferencia es de Perú, una hora. Mundialmente, Perú es el país más quejón del mundo. Ah, así, no así. Sé, ahí sí que no sabría decirte. Pero como te decía recién, se le ocurrió hacer cambios y muchos cambios y muchos cambios y la gente ya dijo no más. Entonces por eso explotó lo que explotó y ha estado explotando todos estos días. Yo he estado sin trabajo, sin ir al trabajo por un día por lo menos algunas veces. He estado trabajando desde mi casa porque yo por lo menos puedo trabajar desde la casa sin mucho problema. No tengo la limitancia de no poder trabajar desde la casa. Ah, Rey, ya te pasé el IT del de John. Dame un segundo porque no me avisó el Discord, qué raro. Dame un segundo, déjame colocar acá. ¿Se va a poder conectar al tiro como para dejarlo ya pillado o no puede? Sí, se conectará al tiro, creo. Pregúntale si es que lo escuchas ahí. O si no escucha porque no lo escucho hace un ratito. Joel. Sí, normal. Una hora más estaré. Ah, ya, pero ¿vas a poder conectarte o no? Para poder entrar al servidor y modificar el tiro. O sea, ¿vives exactamente en Santiago de Chile? Yo no vivo en Santiago. Yo vivo en otra ciudad al norte de Santiago. Ya, a ver. ¿Cuál es el lugar que más está siendo afectado? Santiago, en realidad, en este caso.
Ya, a ver, yo veo dónde está. Acá está. Se llama con ese usuario tal cual. Así me dijo Ya, Diego. ¿Sí? qué dijimos de nombrarlo? Dale la dirección y que intente conectarse. Se me fue. Nadie escuchó nada. No. Que Uy, para buscarlo. intente conectarse, dile. Ya, a ver, para buscarlo ahora la IP. No, pero sí, acá yo lo tengo. Parece que está en el chat principal del Discord. Sí, acá le escribo yo. Ahí se la mandé. ¿A mí? Ah, no, a él directo. Allá. Para que pueda ingresar y me avise al tiro si lo deja ingresar. Así yo lo reviso de inmediato. Y lo agrego al tiro. Va, se me perdió la consola. Ya dile nomás que... Conéctate, a ver, puedes entrar. Para yo ya hice los cambios en la whitelist. Pero tiene que estar conectado para poder yo autorizarlo. Bueno, voy alumbrando. Sí, dale, porfa. Mientras yo voy colocando las losas hasta los puntillos, punteles. Bueno, ahí se Entonces, fueron mis últimas antorchas. ese, toma, yo tengo acá si quieres. Un segundo, déjame sacar ese bloque de ahí. ¡Pum! Toma. Acá tengo 33, ahí van. Ya están. Vale. Vale. Intentó entrar Diego, ¿no? ¿O Joel? No sé. Joel. Joel. Joel, ¿entraste? No. No lo veo por acá todavía. ¿No te deja? ¿O No. no No, no, no ha entró? intentado, porque yo estoy mirando la consola y no ha intentado el ingreso. No, no se puede. ¿Por qué? ¿Qué te dice? No se puede conectar al servidor. ¿Te habré dado mal la dirección? Déjame revisar. No, sí, creo que te di la correcta. A ver, déjame volver a escribírtela. Estás. Yo también le envié la dirección. No te guíes porque figura que está desconectado, porque igual figura que está desconectado muchas veces, pero el servidor está arriba. Si acá yo tengo la consola abierta y no figura ningún acceso de nadie, así que... De hecho, te va a dejar ingresar directo en este rato. No, no tengo la restricción en este rato de la Wi-Fi para que puedas ingresar. Pero como nadie sabe la dirección IP, nadie puede ingresar. Ah, perdón, acá son bloques enteros, ¿ah? ¿Eh? Esta fila son bloques enteros de diorita, por si acaso. Así. A mí se me fue ahí. En el piso de arriba igual se me fue agregarlo entero el bloque. Os rompo esto, ya Sí, tengo. sácalo nomás. Se me fue llenar ahí de... Son bloques enteros en el borde. Porque ese borde lo uso para colocar luego las lámparas abajo. Y está acá también. Bueno, esto es la pega de hacer Minecraft. Así funciona Minecraft. Así funciona Minecraft en directo. Por si no lo sabían. Así trabaja Minecraft en directo. Esto es lo que hay que hacer siempre. Después ustedes ven todo hecho, todo bonito, todo resuelto, pero No ven el trabajo duro. no ven el trabajo duro. Se los ahorran. Pero a mí no me gusta mucho ahorrarme el trabajo duro. Yo igual no, no les voy a mentir, avanzo fuera de cámara. Pero hay cosas que no valen la pena mostrarnos. Pero por ejemplo, las bases de lo que hay que construir casi siempre las muestro. Por ejemplo, el otro día lo que empecé a mostrar era las bases de donde iba a estar la granja de mob, los materiales que se estaban necesitando.
Lo fuimos a buscar en directo, las arenas de alma, claro. Entonces mostré cómo funciona. ¿Te deja entrar? No, no, ha hecho un intento. No figura ni intento de entrar. Pero estoy mirando acá desde la consola. No hay intentos de entrar, así que no ha... Debe tener algún problema con la dirección IP o otra cosa. Pues no ha llegado al server. ¿O será la versión? Tiene que estar el 1.14, sí. 14.4, es la última. Joel. El nombre del servidor es ese. Pongo el nombre y la dirección, ¿no? Con el punto, con dos puntos. Es dos puntos por si acaso. Tal cual, tú de hecho te recomiendo que la copies y la pegues. En los dos cuadros, ¿no? ¿Cuáles dos cuadros? Pásame una imagen. Porque mira, yo te voy a mostrar aquí, no sé si estás viendo el directo, pero lo voy a mostrar. Apretar en añadir servidor y aparece dos cuadros. Ah, sí, mira, me voy a desconectar ahí en añadir servidor. Colocas sí, la dirección. Arriba colocas el nombre. Ahí está, ahí se salió Alonso. Y abajo dice dirección del servidor, ahí es donde colocas la dirección que yo te entregué. Ahí. Arriba un nombre que tú quieras darle para que sepas cuál es el servidor. Y arriba tú le das el nombre que tú quieres. Arriba es el nombre que tú quieres. Abajo es el nombre del servidor. O la dirección en realidad del servidor, bueno, es el nombre. Exacto. Todo el material que quieras llevarte de acá, Alonso, llévalo nomás. No, para mí no hay problema. Me tientas. No, hay muchas cosas, así que si quieres llevar, sí. No hay problema. Tengo material suficiente para sobrevivir, así que... Bueno, la roca me la llevo porque... Sí, llévala nomás. Quiero hacerme un castillo. Más encima, como tengo toque de seda, te la lleva ya lista, no hay que ni cocinarla. Uy, sí. Ya va a estar. Está lista. Y además tengo un aldeano que no sé si todos saben, que la mayoría sabe, que es un aldeano tonto que tradea piedra por esmeralda. Si quieres te lo presento, Alonso, para que lo veas. Uy, sí, antes de terminar el directo, ahí te lo voy a presentar para que lo vayas, para que veas dónde está y lo tonto que puede llegar a ser un aldeano en Minecraft. Porque vendrá la revolución. Tradea piedra por esmeralda, el señor. Y no mucha piedra, o sea. Y da lo mismo si tradea piedra por esmeralda. Porque. ¿Quién usa piedra? Solamente para construir. Creo que no. No lo deje entrar. ¿Yo te deje entrar? No, todavía no se ha conectado. No ha hecho intentos de conexión. Me falta actualizar, ya me olvidé. Dale nomás, actualiza nomás. Yo voy a ir al Nether, o sea, voy al End, porque quiero reparar el pico que estoy usando, o si no se me va a romper y me voy a quedar sin un pico. No sé si gustas acompañarme, Joel. O sea, perdón, Alonso. Ah, sí, claro. Vamos entonces, sígueme, ¿dónde estás? De acá arriba. Sube nomás, vale, yo voy arriba. Duerme para que se haga de día si quieres. Mi cama. Sí, por acá el rincón. Hasta acá abajo la cama, yo voy. Ahí está la cama. Yo voy. Aquí acuerde que está con el parche de la cama, así que. Cierto. Necesario que duerman todos. Ahí estamos, listo, vamos. Vamos por aquí. Bueno, mi portal está acá a la vuelta, así que. Recto, voy a hacer un pico. Dale más, yo voy a subir por acá. Bueno, cuando salgas me avisas porque yo acá estoy acá afuera. Para salir de mi casa, como está todo cerrado, te voy a colocar una lamparita, creo que acá. No te va a dejar tampoco salir por acá. Ya está, ¿dónde está? Arriba. Arriba. Sale por aquí. Ya está. Ah, tenías perlas, yo no sé que no tenías. Bueno, ahí está mi portal. Al agua. Creo que la mayoría de los que están conectados toman por el portal, ¿no? Sí.
¿Dónde estás? Ah, está allá. Vamos a entrar más al portal, señor. Vámonos. Bueno, aquí en el portal. Todo derecho. ¿Llegaste o todavía no? ¿Vienes atrás mío? Sí, solamente que no tengo velocidad. No, no, pero salta por el medio. Por ahí, por el medio, te va a dar más velocidad. Ah. Y por acá. ¿Qué fue ese ruido? Un gas. Pasamos por este portal. Y aquí, en memoria de un tonto, dice. Se me da. Sí, no, es que acá es lento esta parte, porque está el portal del... Aquí está, mira. Hasta luego. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, y aquí hacia abajo está... Bueno, ahí voy a mostrar la granja. Ahí está la famosa granjita ahí al fondo. Yo quiero visitar a ese aldeano, puedo. Voy a caer abajo, voy a caer abajo. Voy a morir. No, no alcanza a morir. Ya vamos. Por aquí se baja. ¿Quién quiere visitar ese aldeano? Ah, Hachi. Claro que sí, pues Hachi, cuando puedas ver nomás. En mi casa está el aldeano encerradito. Ahí lo voy a mostrar para que lo vean. Con eso voy a terminar el directo, creo. Bueno, ahí en el, ahí al fondo hay unos cofres con armadura, Alonso, si te interesan. Hay algunas armaduras ahí. El mundo de hierro ya tengo. No sé si son de hierro, parece que había de oro, creo. O de diamante, no la recuerdo. Azul. Bueno, acá hay un letrerito que dice... Ah. Si no quieres subir, baja el volumen. O sea, no quieres sufrir, dice baja el volumen. Entonces yo le voy a bajar el volumen para que... No les moleste. Vamos a bajar las criaturas hostiles. Bajarla ahí. En dos. Entonces la granjita funciona de la siguiente manera. Aquí. Al revés. Ahí. Se le pega a estos señores. Y empieza la magia. Vamos a bajar más el volumen todavía. Acá se escucha fuerte. Por eso tienes que bajarle el volumen. Hay un letrero de advertencia que dice ahí, si no quieres sufrir, baja el volumen. No sé si lo leí. Es la entradita. Si no, siempre con volumen máximo. Sí. Yo le bajé todo el volumen. Este... Pero... ¿No puedo llevar esta nube en catalán? Sí, no hay problema. Oh, se me cayó una losa. Ahí, no se me cayó una losa, se me cayó una alfombra. ¿Esto directo subes a YouTube? ¿Está subido en YouTube en este rato? Después se después se, ¿cómo se llama? ¿Se resube más rato? Sí, se resube más rato. ¿Y cómo te llamas en YouTube? Razer, tal cual. ¿Me puedo llevar algún sendero? De hecho, si quieres mirar ahí en donde dice que estamos en directo, ahí mismo figura la dirección del canal. A lo mejor me voy un momento porque me está dando lag. Sí, aléjate un poquito acá porque esta zona da demasiado lag. Ahí está dando todo el lag que puede. Sí, sí, está subiendo todo. Ah, no puedo ni caminar. No, son las ¿cómo se llaman las bolitas de experiencia de las que tienen el lag acá? Dame un segundo, voy a dejar de matarlos para que te deje de dar lag. Así es. Ahí te ahora. ¿Alejaste lo suficiente? Sí. Sí. ¿Qué versión dijiste? Acá tengo todas las versiones. 14.4 estamos. 14.1.4. La última versión de Minecraft. ¿Por qué en memoria de un tonto? No lo sé, es lo que me he preguntado. No sé quién será el tonto. ¿De qué? Lo voy a instalar ya, estoy instalado. Dale nomás. ¿Me puedo llevar esta chat? Acá he visto una chat. Vale. Si la dejaron ahí es por algo. Está medio rota, pero es de hierro. Bueno, vamos a esperar que caigan otra vez.
¿Solo juegas Minecraft? ¿Perdón? No, ¿Solo juegas Minecraft? juego Planta versus Zombie, juego Eurotrack, juego Call of Duty, juego Batman Origin, un montón de juegos. ¿Juegas No. A la misma, Oh, ¿no? Alonso ha sido víctima de un Enderman. Escribe ese comando para que te vuelva directo. Lo voy a poner entre comillas, pero tú le quitas las comillas, ¿ya? Ya, barra, ¿qué? El famoso trigger. Trigger. Sería... Trigger espacio Sí back. la conozco. Ahí vas a volver al último punto de muerte. Sí. ¿Qué día sin el trigger? ¿Roblox? No, no juego Roblox. ¿LOL? Jugué un tiempo LOL hace mucho tiempo, pero ahora ya lo he dejado hasta de lado. Bueno, ya reparé la herramienta que necesitábamos, reparar el otro. El hachita. Uy, me perdí. Estoy reparando el hacha y me estoy yendo, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué tengo un peto de hierro? Ah, no, señor, es Slenderman. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Corre, 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 corre. Me quiere matar, me quiere matar. Corre. Corre, corre, corre. Piernitas, ¿para qué las quiero? El Piernitas, ¿para Roblox qué es las divertido. quiero? El Roblox dicen por acá es divertido, dice Daniel. Siempre es divertido. Vamos a dejar este pechito por acá. ¿Qué tiene este Jugamos cactus? nosotros. Protección 1. Perdón, perdón, perdón. Jugamos los dos siempre de Roblox a veces. Ah, ya. Cuando el día está aburrido. No, yo no juego Minecraft cuando tengo ratos libres y me aprovecho de jugar. ¿Y los Me negros? muero, ¿Qué le me pasa a los muero, negros? me Están muero, muy lentos me los muero, negros. me muero, me muero, me muero. Ha sido víctima de otro Enderman. Y eso que estoy aquí en la trampa de Enderman, que no debería haber mucho en el mundo. No tengo agua. Yo estoy casi listo ya, estoy terminando de reparar y vamos a hacer el tour del mundo, el mini tour del mundo. Y con eso terminaríamos el directo, señores. Me he perdido, no sé dónde están las cosas. Pero hacia el back, po. Con el back te vuelve a donde están tus cosas, exactamente al punto donde Ah, están no, tus o cosas. sea, ¿dónde está la granja? Ah, ya, tienes que llegar a las El LOL es malo coordenadas. porque hace tiltearte, pero así lo amo. Hay un árbol. Sí, ahí donde está el árbol. Entonces, sí. ¿Por qué hay un árbol? No tengo idea. ¿Quién lo habrá plantado? Y la han intentado talar. No, yo creo que lo plantó Douglas para hacer la granja, por las hojas. Porque Douglas hizo la granja. Ay. Ya, estoy reparado, me No largo. tenía que ser. Vámonos. Ya, nos vamos porque Me... está. Yo estoy reparado. Así que me estoy devolviendo. Ah, las esferas. Las esferas. Siempre cuando vengan a la granja de esta tienen que botar enderpearls porque se llena el cofre. Es lo que nos comentó nuestro compañero Douglas, que había que botar las orbes, o en este caso las perlas, si no las necesitan. Bótenlas o llévenselas, pero no las dejen en el cofre, por favor. Fue lo que pidió nuestro compañero Yo Douglas. necesito las granjas, Sí, yo las Enderpearls. la estoy botando, así que voy a dejarte una línea ahí completa si la necesitas. Ok, ya Ya, abajo. ahí estamos. Yo ya la dejé ahí. Las que necesitan, yo me voy para arriba, otra vez. Avanza nomás, te espero. Ay, te espero arriba. Cuidado que hay un Enderman ahí que quiere cazarte. Dios. A ver, yo lo Te cazo. quiere casar. Cuidado. Quedado, quedado. Aléjate un poquito. El negro, no te alejes tanto. Me sigue, Alexi. Es que no le puedo pegar, por eso te sigue. Espérame. Me sigue. Hasta luego. Se bajó. Yo creo que se teletransportaría. Sí, se va a transportar a algún lado. Bueno, yo voy hasta la base otra vez para mostrarles algunas Oh, cosas. yo voy a intentar matarlos a los que están acá. Necesito experiencia. Sí, dale nomás. Soy. Hola Tony Stark, ¿cómo estás? Estamos terminando el directo, pero gracias por pasarte, Yo. amigo. Joel. V. Joel, Ah, ok, ¿estás Joel. entrando o sigue descargando? No, parece que sigue Sí, ya descargando. termino. Ah, ya, bueno, intenta entrar, me avisas. Ya. Bueno, vendí otro día. Yo quiero hacer el directo.
Vamos a hacer. ¿Ah? Quiero estar en el directo. Pero si estás en el directo. Siempre vamos a estar. Como quieras, no hay problema. ¿Están escuchando? Yo comúnmente siempre el sábado hago directo. Es muy raro en semana. Adiós adelantado por el Dili. Bueno, que me voy a costar. Adiós adelantado, cuídate, Daniel. Los del directo me están escuchando. Sí, te escuchan. Se han dormido. No, siempre hay poca gente en este horario. Ya, bueno, vamos a hacer un mini tour para que vean las cositas. Bueno, acá está mi zona, que tengo mis dos granjas de mob traps. Tengo mi casa, la aldea que estoy protegiendo. Yo era millonario. Por acá tenemos una granja de hielo. Con el back o con el home barra home para que te vuelvas a tu casa. O subes y te vas al portal que está en el EN ahí en el principio del EN. También tenemos por acá mi granja de hierro básica, pero es productiva. Acaba el micro. Pasamos por ahí. Y por acá tenemos mi granja de mobs. O sea, mi granja de granjeritos. Y cuando estés por acá me avisas, Alonso, para mostrarte la granja de... O sea, ¿dónde está el aldeano de piedra? ¿Tú me dices cuándo estés? No me deja terminar. ¿Ya llegaste o todavía no llegas? Me está apareciendo esto de acabaste el micro. Ah, el escape. Sí, tienes que escapar. Te va a dejar, te va a dejar en tu zona, sí. Te voy a dejar en tu zona, te voy a dejar en tu zona. Te hago TP. TP. Gracias. TP debiera ser rey a Alonso. No, sí, menos, probemos. No. Al revés, no importa. No importa. Aprovechamos de mirar tu zona. Bueno, está aquí donde está la casa de Bruxita. O sea, pero de Ixa, si no me equivoco. Sí, estos son los dominios de Ixa. Aquí está lo que dice el puente. Sí, ahí lo estoy mirando. Bueno, voy a irme a mi casa. ¿Dónde está la casa esta? Porque me ubico cuando estoy en esta casa para llegar a mi casa. ¿Es mi idea o ya no se pueden buguear los Endermans en barcas? Sí se puede todavía. Que se buguear los Endermans en barcas, sí se puede. A ver si pregunta eso en el chat. Pero sí se puede. Bueno, aquí estoy llegando a mi casa. Cuando llegue a mi casa te voy a tepear. Te hacer TP acá a la ubicación. Bueno, acá estamos llegando a la casita ya, a mis dominios. Ya. Los dominios. Aquí estamos. Vamos a Alonso. Ay, Dios. Arquero, 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 arquero. Ya, de TP. Creo que no, estás acá. Ya. Aquí estoy. ¿Dónde está el señor ese? Entras por acá, mira. ¡Pop! Ahí vienes. Y este es el aldeano que da piedra. Revísalo. Por solo 20 de piedra. ¿Te fijas, Achi? Mira, ahí bueno, voy a intentar entrar a la interfaz que no me deja. ¿Por qué? No sé, pero no me deja. No, es que solo puede estar uno. Ahí está, solo claro. Ahí te dice que 20 de piedra, Achi. Mira, 20 de piedra. Te da esmeralda el señor. Estafa, dice. Estafa. No importa. Hay que tradearle piedra al señor. Mucha piedra, ¿ven? Con pura piedra te da esmeralda. Así que el aldeano más tonto del universo. Y te da con la esmeralda te da cuarzo, te da pilar de cuarzo, terracota. ¿Te da pilar de cuarzo? Te da pilares de cuarzo y te da cuarzo. Y te da también ladrillos. Con arcilla te da también esmeralda. Da una, sí, pero piedra es lo que sobra en el Minecraft. Así que, no sé. O sea, el trader con el ¿qué aldeano. Suerte tienen algunos? El aldeano tonto este. Es lo que hay, ¿no? A mí me querían ofrecer dos esmeraldas por una piedra. No, este da mucha piedra. O sea, da hartas esmeraldas este señorito. ¿Estás tradeando con él? ¿Sí? Sí. Ya. No, se ha cancelado. ¿Qué pasó? Sí, porque lo llené. No. Déjame tradear otra cosa, espérame. Vamos a tradearle esmeraldas. Le vamos a traer esmeraldas por
por este magenta. Vamos a traer 15 esmeraldas por magenta. Y ahí se debería actualizar el señorito otra vez. No, nada. ¿Todavía no? Bueno, hay que esperar un rato. Con mods más funcionan los aldeanos. Sí, pero ¿te fijas? Es súper fácil traer con un aldeano así tanto. Ah, pues entonces algo me fallaría el otro día que no pude XD. Sí, bueno, pero al menos ya sé dónde es tu casa. Sí. Al menos yo vendré. Aquí puedes venir a tradear con ese señorito. Bueno, con una vista panorámica de mi casa voy a... ¿Te subo acá? ¿Quieres subir para despedir el video? Sí. Te subo. Súbeme. Cuidado, cuidado, que aquí está alto. Casi te caes. Casi, casi. Vean aquí una vista, ahí estamos. Nos despedimos. Se cuidan. Gracias a Alonso por pasar. Gracias a Joel por estar aquí. Gracias a Chi en el chat. A Daniel también gracias. En el chat. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Sí, sí o sí mañana. No, cuando tú quieras. Aquí yo te voy a dejar ahora el acceso para que puedas entrar. Muchas gracias a todos. Mañana. Adiós. Adiós, adiós. Nos vemos, se cuidan. Ya. Tú también cuídate, cuídate. Van a lanzar misiles con un poquito de cohetitos, Cuídense de la Ouija. Y de la Ouija. Te va a buscar. Y de Charlie, no jueguen con eso. Exacto, nos vemos. Es la Ouija. No jueguen con juego, no jueguen con juego. Chao. No jueguen con juego. Se cayó. Oh. Cayó, muy alto. Nos vemos, chao. Chao. ¿Acabó? Todavía no. Hasta luego, cuídense. Chao. Mañana. Bueno, nos vemos mañana. Así es. Mañana habrá directo. Ahí está terminando el directo. Bueno, como se dieron cuenta, estamos con los colegas jugando. Nos vemos, cuídense. Chao.